no se pierda esta semana el resumen informativo del Oriente Antioqueño 2015. Todo el acontecer del Oriente Antioqueño, gracias a la alianza informativa de los medios comunitarios y la web. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión del resumen informativo del Oriente Antioqueño. Y con Cornare, el hombre por naturaleza, les presentamos los titulares. 33 capturas realizó la policía en el municipio de Río Negro. En exclusiva para Mi Oriente, audios de cómo extorsionan desde Bogotá a ciudadanos del Oriente Antioqueño. La nueva alcaldesa del municipio de Argelia realiza cambios de su gabinete. Masiva participación de los orientales en la visita de las reliquias de San Juan Pablo II. Estas y más noticias en la emisión número 55 del resumen informativo del Oriente Antioqueño. Pese a que lleva pocos días como alcaldesa encargada de Argelia, Marjorie Escobar Manrique ha realizado varios cambios en el gabinete municipal. Además, ha adelantado la ejecución de varios proyectos. La situación administrativa del municipio de Argelia en el actual periodo de gobierno no ha sido fácil, y más aún, después de la medida de casa por cárcel dictada a la alcaldesa Flor Dey Granada, hoy suspendida de su cargo. Fue el pasado 15 de mayo que el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, designó a Marjorie Escobar Manrique como alcaldesa encargada de esta localidad, quien estará en el cargo inicialmente hasta el 29 de agosto o posiblemente hasta finales de diciembre de ese año. Con varias obras inconclusas y sin recursos, Marjorie se posicionó el 17 de mayo y empezó a buscarle salidas a las necesidades del municipio. Lo primero pues que iniciamos con el municipio fue identificar cuáles son las principales problemáticas que tiene el municipio, tanto en materia administrativa como en materia de infraestructura y desde todas las áreas. Entonces se ha hecho una intervención no solamente dentro de la administración a identificar las falencias, sino también al exterior. Todo el tema tiene que ver con el tema salud. Se verificó cómo estaba el trabajo que se venía realizando por parte de la gerente del hospital. En el tema educativo ya se hizo una articulación con la rectora del colegio. En tema de infraestructura se hizo con la gobernación un convenio para pavimentar el parque principal y dos cuadras subiendo por el lado del hospital. Centenares de feligreses llegaron al municipio de Marinilla para venerar las reliquias de San Juan Pablo II, un evento histórico para la Iglesia Católica. Un evento religioso sin precedentes en la historia de la región tuvo lugar este miércoles 3 de junio en el municipio de Marinilla, que por su cercanía a los otros del Oriente, que tanto sufrieron por la violencia durante años y porque allí se construirá la parroquia de San Juan Pablo II, fue elegido para recibir la visita de la reliquia de San Juan Pablo II para que la comunidad católica se acercara a venerarla. Algunas parroquias de Bogotá y el templo parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Marinilla fueron los sitios escogidos para este acontecimiento. Agradecer la oportunidad que se nos dio, que fuera la diócesis de Sonsón Río Negro uno de los lugares de visita de las reliquias de San Juan Pablo II. Se escogió el Oriente precisamente porque, bueno, todo el país ha vivido lo terrorífico de la guerra. El mensaje tiene un claro propósito de entender que la reliquia de un santo tan especial y tan querido para la humanidad como San Juan Pablo II tiene en la sangre precisamente la donación de las víctimas, del dolor, de la guerra fratricida y todo lo que ha significado una larga historia de violencia, de conflicto. Hoy el propósito es que en un mensaje de reconciliación y de perdón todos añoremos ese lenguaje y ese propósito universal de paz que es el anhelo del Oriente. 5, 4, 3. Con un gigantesco operativo finalizó la investigación en contra de la banda Los Pamplona en Río Negro, que dejó como resultado la captura de 33 personas. La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, en ejecución de 25 órdenes de allanamiento durante un intenso operativo que inició a las 3 de la madrugada de este martes 2 de junio y se extendió hasta las horas de la mañana del mismo día, en 5 barrios del municipio de Río Negro lograron la captura de 30 sujetos y la aprehensión de 3 adolescentes, todos presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Pamplona. A esta estructura delincuencial se le había dado un duro golpe en mayo, cuando en la Tebaida Quindío se capturó al máximo cabecilla de la organización, alias El Patrón. En donde en este operativo se logra la captura de 33 integrantes de la banda delincuencial Pamplona, dedicados a homicidios, extorsiones, desplazamientos, utilización de menores en la comisión de delitos. En 25 allanamientos fueron capturados 30 personas y aprehendidos 3 menores
En esas diligencias de allanamiento se incautan dos armas de fuego, tipo pistola, con munición, igualmente dinero y estupefacientes producto de la venta. Este trabajo articulado permite generar un proceso de investigación estructural en contexto para que los integrantes de estas bandas delincuenciales respondan por todos los delitos en la ejecución que hacen en los mismos. Son responsables de homicidios que se han presentado tanto en el municipio de Río Negro como en municipios cercanos como Marinilla, Carmen de Iboral y La Ceja. Una rionegrera aspira en convertirse en señorita Antioquia. María José Holguín, una joven de 19 años, participa en el concurso del canal Cosmovisión. María José Holguín Arenas, una joven rionegrera de 19 años de edad, aspira a convertirse en la mujer más hermosa de Antioquia y posteriormente representar el departamento en el Reinado Nacional de Belleza en busca de la corona de la soberana de Colombia. Hasta el 11 de junio se extenderá el proceso de selección de las 15 precandidatas. Más adelante, en la segunda etapa, quedarán elegidas las 10 candidatas oficiales que pasarán al concurso y estarán más cerca de ser las sucesoras de la actual señorita Antioquia. En estos momentos estoy representando al municipio para ver si los puedo representar como señorita Antioquia. El proceso hasta el momento va muy bien. Gracias al apoyo de todos ustedes, gané en las redes sociales con el primer grupo de participantes. Yo creo que merezco ser señorita Antioquia, primero porque tengo toda la actitud, todas las ganas y porque me encantaría demostrar y quitar como muchos cánones de belleza que se tienen, de que solo somos cuerpos y caras bonitas y nada más. No, como demostrar que somos niñas íntegras, que tenemos valores, que tenemos muchos principios y que sobre todo somos muy apasionadas y que cuando una mujer antioqueña se propone algo, hace todo para lograrlo. La Mesa de Articulación Interinstitucional del Oriente Antioqueño tuvo esta vez como invitado a la Gobernación de Antioquia, quien presentó los planes de infraestructura vial que se proyectan para la región. Además, los alcaldes expusieron cuáles son los planes que esperan se contemplen en el futuro. En los últimos días, en la Universidad Católica de Oriente, se realizó el encuentro de la MAIOA, Mesa de Articulación Interinstitucional del Oriente Antioqueño, donde se abordó el tema del presente y futuro de la infraestructura vial del Oriente. Se mostró cómo fue el enfoque del plan de desarrollo dentro de las intervenciones y cómo van llegando las transformaciones mediante oportunidades para visualizar la región. Nosotros queremos, a través de esta MAI, tener como una visión de región, porque quizás se toca mucho el tema a nivel de la zona de altiplano, sin embargo, queremos visibilizar las otras tres zonas y tener como una mirada regional de manera integral. Expusieron temas de mantenimiento y temas de convenios que van a venir durante este año a todos los municipios del Oriente, pero el enfoque principal era mostrar cómo un plan realmente transforma vidas, transforma carreteras y llegan las oportunidades y la educación a todo el departamento de Antioquia. Mi Oriente conoció en exclusiva una grabación donde queda evidenciada cómo una banda extorsionaba telefónicamente a varias personas de la región y de otras partes del país. Veamos la nota. Tropas del Gaula Militar del Oriente Antioqueño, con su componente del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Fiscalía General de la Nación, capturaron en Bogotá a 9 integrantes de una banda delincuencial organizada y dedicada a extorsionar familias de la región y otras ciudades del país por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir, actos cometidos mediante la modalidad de extorsión carcelaria. En base a esa colaboración que nosotros le estamos ofreciendo también a ustedes como Autodefensas Unidas de Colombia, le estamos solicitando una contraprestación voluntaria, si lo quieren, con los fletes de unos vuelos charter que necesitamos para la serranía de San Lucas y Cimití, sur de Bolívar. Sí. Exacto. Eso le plantea la doctora Villaveses esta semana que pasó. Sí. Yo necesito escucharle y le copio, patrón. No. Pues realmente la empresa ahorita... Pues a ver, yo tengo que primero hablar con el jefe, pues plantearle la... Porque, sí, desde el viernes estamos hablando, porque sí. Yo le dejé razón con la doctora Villaveses. No, sí. Entonces, a ver, a mí me dejaron encargado de negociar con ustedes. Ya. Realmente, pues a ver, con ustedes pues no hemos tenido ninguna clase de problemas. Entonces, y bueno, de mil maneras quisiera yo colaborarle. Ya. Pero entonces no se va a poder, hermano. Yo ahorita no estoy en la capacidad de suministrarle. A ver, ¿cuánto dinero es? No, a ver, nosotros no le pedimos dinero, patrón. Estamos pidiendo la colaboración con unos fletes charter. No, pero nosotros, ¿cómo vamos a comprar unos fletes charter o a ir a pagar? Y es lógico que si uno va a pagar y va a pagar con cheques de aquí de la compañía, lógico que la compañía va a quedar ahí metida de que nosotros colaboramos con ustedes.
Los alcaldes de la nueva energía paisa tienen un sueño en común y siguen trabajando por él. Es la construcción del circuito vial de los embalses, que traería progreso a la región. El circuito vial de los embalses es uno de los macroproyectos a realizar por varios alcaldes de la región, quienes en estos 4 años de mandato han trabajado juntos para sacarlo adelante. Ahora, a pocos meses de terminar este periodo de gobierno, nace la inquietud de cómo será recibido este proyecto por los próximos mandatarios. Todo en la vida es de perseverancia, todo en la vida es de insistir, persistir y nunca desistir. Y yo creo que nosotros, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura, los alcaldes de embalses, pues hemos sembrado una semilla bastante importante. Esta región del departamento no es ajena a los procesos mineros. Es por eso que Cornare extiende invitación a los alcaldes de los municipios del Oriente a participar en una reunión este 7 de julio con el fin de socializar el tema de las zonas de exclusión minera. Según lo manifestó la Corporación Ambiental del Oriente, Cornare, la minería en esta región del departamento no se encuentra fuera de control. Pese a esto, hay 101.000 hectáreas ubicadas en 18 municipios de su jurisdicción que proyectan incluir y delimitar como zonas de exclusión minera. El 7 de julio se prepara una reunión para socializar el tema de exclusión minera en la región. El próximo 7 de julio queremos que la MAI ampliada participe de una reunión que queremos hacer para socializar el tema de las zonas de exclusión minera que quiere hacer la corporación en cumplimiento de la resolución del Ministerio, la 1150 de 2014. ¿Por qué? Porque hay unas zonas que estableció el Ministerio como exclusión minera, pero es probable que en nuestra jurisdicción existan otras que son importantes o que esas que ya delimitó el Ministerio no lo sean. Entonces es muy importante para nuestra jurisdicción porque se van a ver afectados o comprometidos 18 municipios y 101.000 hectáreas que queremos nosotros delimitar adicionalmente. Hasta aquí esta emisión del resumen informativo del Oriente Antioqueño. Enviamos un saludo de agradecimiento muy especial a Cornare por apoyar esta iniciativa regional. Recuerden que ustedes pueden hacer parte del resumen informativo. Escríbanos al correo electrónico noticias@mioriente.com. Yo soy Alejandra Río, nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.